El presupuesto municipal es una operación de maquillaje para que el alcalde pueda mantenerse en su puesto. El documento que aprobó el pasado viernes la Junta de Gobierno demuestra claramente la ausencia de un proyecto de ciudad, de un modelo de ciudad del Gobierno y del alcalde Vigués. Simplemente se constata que el PSOE ha hecho un ejercicio de maquillaje de los números y de las inversiones para conseguir los votos del BNG y mantenerse en el puesto. Un simple análisis del contenido del proyecto de inversiones indica la flexibilidad con que el PSOE ha trabajado para incorporar las peticiones del Grupo Nacionalista sin apenas tocar las suyas. Es decir, casi no se ha modificado el presupuesto, sino que se ha maquillado. No es un ejercicio de magia ni buen hacer económico. Se trata de utilizar partidas contables y movimientos contables para incluir la mayoría de los proyectos que demandaba el BNG con inversiones plurianuales. Y esto es muy importante, porque se incluye una pequeña cantidad de inversión este año, es decir, el año 2012, y se deja el grueso de la misma para el 2013, incluso en algunas partidas, en algunos documentos, en algunos proyectos para 2014. Por ejemplo, en el Centro Cultural A Miñoca, solicitado por el BNG, y las nuevas humanizaciones dentro del Plan para Aceras, que el PSOE ya tenía previstas. Es decir, se difiere las inversiones para el año 2012, 2013 y 2014. De esta forma, hay en el plan de inversiones, que tiene una cuantía para este año de 14,4 millones, una cantidad de 10 millones que están incluidos en el presupuesto del año 2013. La pregunta es obvia. Si este año se consignan 14 millones de inversión, solamente quedaría dentro del contexto de austeridad que marca la Administración Central la posibilidad de invertir a mayores 4 millones en 2013. Con estas cifras del presupuesto, el alcalde hipoteca ya ahora el presupuesto para 2013 y el de 2014 con otros 3 millones de euros más. A mayores, se demuestra claramente un presupuesto que se convierte en auténtico cajón desastre en el que todo cabe. Por cierto, las deudas con proveedores que el señor Fromm nos dijo que teníamos que pedir disculpas figuran como reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe de 4,6 millones en el documento presupuestario. Es decir, hay 4,6 millones de euros en facturas en los cajones que no están contabilizados y que ahora se incluyen en el presupuesto de 2012. Las rectificaciones que exigía el señor Fromm al PP, yo creo que debería darlas él a todos los vigueses y viguesas. El presupuesto es también un cajón desastre en lo que se refiere a los planes de empleo, en lo que tanto insinuó el BNG y que se habían olvidado en el primero de los borradores elaborados por el Partido Socialista. Hasta tres partidas diferentes de 1,5 millones de euros cada una se incluyen en el documento presupuestario y ninguna especifica a qué actividades concretas se va a destinar este dinero. Es decir, sabemos que tenemos 5 millones de euros aproximadamente, pero no están especificados a qué partidas y a qué conceptos se van a aplicar. Creo que esto demuestra claramente que este es un presupuesto que no contempla un modelo de ciudad claro, que el alcalde lo único que ha querido es contentar a sus socios del Bloque Nacionalista Galego, y el Bloque Nacionalista Galego ha hecho unas propuestas que evidentemente no tienen tampoco contenido de fondo político, sino que
son para salir del paso y para que el Partido Socialista estuviesen de acuerdo. En definitivo, yo creo que hay un acuerdo bajo cuerda entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista para aprobar unos presupuestos a cualquier precio, y al final esto lo que va a redundar es en perjuicio claramente de los vecinos y vecinas de Vigo. Habría que preguntarle al alcalde todas esas promesas que ha hecho en campañas electorales. ¿Dónde están las viviendas sociales? Que eso sí que son proyectos sociales importantes. ¿Dónde están las 47 guarderías, los centros de día, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que se demuestra claramente, una vez más, que este es un presupuesto que no se ajusta a las demandas que plantean los vecinos y vecinas de Vigo. Y por encima, estamos hablando de un escenario de endeudamiento de en torno a los 100 millones de euros. Creo que está perfectamente claro y reflejado en los datos y en los informes de intervención que el Ayuntamiento de Vigo tiene una deuda próxima a 100 millones de euros, y son datos objetivos y no datos opinables. Por lo tanto, el Partido Popular va a seguir estudiando estos presupuestos, pero en cualquier caso decirles que ya adelantamos nuestro voto en contra si no hay un cambio sustancial de aquí al próximo lunes. Nosotros consideramos que estos no son los presupuestos que necesita la ciudad. Necesita unos presupuestos de más carácter social, más dirigidos a políticas sociales, culturales y deportivas, y aquí lo único que se hace es un maquillaje para llegar a un acuerdo político, tanto por parte del Partido Socialista en cesión de las pretensiones que tenía, como del Bloque Nacionalista Galego, que al final está haciendo un paripé de cara a la galería para poder aprobar estos presupuestos.